Buenos días. El Instituto de Desarrollo Profesional Ladislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública le saludamos y le damos la más cordial bienvenida al webinario El Autocuidado del Docente, el cual va dirigido a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. El objetivo que nos reúne en este webinario es sensibilizar a los docentes acerca de la importancia del autocuidado, cuestionar algunos mitos relacionados con el mismo y ofrecer algunos ejemplos de formas simples en que los docentes pueden cuidar de sí mismos. Les habla Laura Mesa Altamirano y les estaré acompañando como moderadora en esta actividad. Durante este webinario tendremos la presentación y al finalizar tendremos un espacio para que realicen consultas relacionadas con la temática. Agradecemos y le damos la bienvenida a las personas expositoras en esta importante actividad. La señora Valeria Orgullo Castro, máster en neuropsicología de la Universidad Internacional de La Rioja, licenciada en psicología de la Universidad Fidelitas. La señora Orgullo ha trabajado como psicóloga educativa por casi 15 años. Actualmente da apoyo tanto académico como socioemocional a niños y a niñas de preescolar y primaria, así como orientación a padres de familia. Vamos a recibir el mensaje de bienvenida. Adelante, doña Valeria. Muchas gracias, buenos días. Muy feliz de estar aquí, muy agradecida. Muchas gracias. De la misma manera, le damos la bienvenida al señor Ivo Pasanovich, quien posee una licenciatura en psicología clínica de la Universidad Latina de Costa Rica, maestría en psicoterapia individual y de grupo de la Universidad Pontificia de las Comillas, el facilitador de Mindfulness de la Universidad de California, en Los Ángeles. Ha trabajado como psicólogo en el campo de la educación por casi 20 años. Actualmente su trabajo se orienta al desarrollo y al fortalecimiento de habilidades socioemocionales en adolescentes, así como el apoyo y orientación emocional. Adelante, don Ivo, con su mensaje de bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente. Muchas ganas de compartir. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar el pase a las personas facilitadoras para que inicien con su exposición. Adelante, compañeros. Gracias. Voy a compartir. Listo. Bueno, bienvenidos todos, todas. Qué dicha que pueden acompañarnos. La verdad es que para nosotros el tema de hoy es un tema muy importante, ¿verdad? Consideramos que es un tema central en este momento en la educación. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora más que todo por todas las presiones, por todas las demandas, digamos, que recae sobre los docentes y el impacto que eso tiene, ¿verdad? En ellos, en ustedes, en nosotros y en nuestro alrededor, en la gente con la que interactuamos. Entonces, es un tema con el que estamos muy, muy comprometidos, digamos, y estamos muy contentos de poder compartir hoy con ustedes. Entonces, para empezar, queríamos ofrecerles esta reflexión, este par de preguntas, ¿verdad? Como que pensáramos cada uno desde donde está, cuál ha sido uno de los retos más grandes que ha tenido que enfrentar este último tiempo, digamos, este último año, podemos pensar. ¿Y cuáles han sido las estrategias que utilizaron para afrontar estos retos? Y por cuestiones de logística no podemos compartir mucho sobre esto, pero es una reflexión para que cada uno haga durante unos instantes en este momento. Piensen en un reto grande que han tenido. Me imagino que ha habido varios, pero pueden escoger uno. ¿Y qué estrategias utilizaron para hacerle frente al reto? Y lo que queríamos con esa diapositiva anterior es reflexionar qué tan
¿verdad? Como tener una tercera pregunta, tal vez, que sea qué tan conscientes estuvieron ustedes de sus necesidades, de su autocuidado, mientras se enfrentaban ese reto. Porque retos tenemos constantemente, ¿verdad? Y a veces entramos a hacerle frente al reto, a resolverlo de una manera muy mecánica, muy lógica, muy efectiva, la más efectiva, buscamos la forma más efectiva posible, pero no siempre la forma más efectiva posible nos considera a nosotros también como personas y considera nuestras necesidades. Entonces, incluirnos dentro de la ecuación a la hora de resolver un problema, a la hora de enfrentar un reto, es súper importante y es parte de lo que queremos hablar hoy, es parte de lo que queremos hablar con respecto a autocuidado, con respecto a bienestar, porque muchas veces nos dejamos de lado y somos los que resolvemos y somos los que actuamos y somos los que le hacemos frente a las cosas, pero como que vamos ahí nosotros y sin tener mucho cuidado de si estamos bien o no estamos bien, si nos gusta, si estamos de acuerdo, si, ¿verdad? Si calza lo que estamos haciendo con la forma en que queremos hacer las cosas. Y entonces el desarrollo de esa conciencia de uno mismo y de lo que necesita es súper importante irla incorporando y es una parte central de poder practicar el autocuidado y tener bienestar. Entonces, queríamos comenzar también por el tema de la salud, ¿verdad? ¿Qué es salud? Y la salud, según la OMS, no solamente es la ausencia de un problema, no solamente es la ausencia de una afección o de una enfermedad, sino que es un estado de completo bienestar físico, mental y emocional, ¿verdad? No es, estar saludable no es solo estar bien físicamente y mentalmente estar hecho leña, no. Es estar bien mentalmente, físicamente, socialmente, emocionalmente, y podríamos agregar ahí espiritualmente, y ¿verdad? Luego Vale va a hablarles un poco acerca de las diferentes dimensiones que hay con respecto al autocuidado y por ende con respecto a la salud, ¿verdad? La salud es un concepto integral y se está entendiendo cada vez más como un concepto integral. Ya no es solamente, ok, no tengo gastritis, no tengo dolor de cabeza, estoy bien. No, es más cosas que eso, ¿verdad? Y queríamos también entonces empezar o continuar, no sé si continuar o empezar, pero bueno, plantearles la idea de que hay mitos en torno a el autocuidado, ¿verdad? El autocuidado muchas veces es visto como señal de egoísmo. Si yo me cuido a mí mismo, entonces estoy siendo egoísta porque no estoy dedicando recursos y tiempo a cuidar a los demás. Si me cuido a mí mismo, soy egoísta porque nadie me enseñó a cuidarme a mí mismo y todo el mundo me enseñó que yo tenía que cuidar a mis hermanos o a mis papás o a mis hijos o lo que sea y yo paso como a segundo plano. Entonces hay una idea, una serie de creencias en torno al autocuidado y una de esas es que es egoísta y completamente opuesto, digamos. Y eso es un poco lo que queremos transmitirles hoy, que el autocuidado no es una señal de egoísmo, más bien es una señal incluso de altruismo, si queremos verlo así, porque en la medida en que yo estoy bien, soy una base sólida para cuidar a los demás, pero si yo no estoy bien, no puedo cuidar a los demás bien, no tengo estabilidad, no tengo fortaleza para extender ese cuidado a mis hijos, a mis alumnos, a mis papás, a todos los demás. Entonces es a la inversa. Queremos plantearles que es a la inversa este mito. Y el autocuidado es un lujo. Es otro de los mitos que también a veces nos impide relacionarnos de manera saludable con el concepto de autocuidado. ¿Verdad? Solo la gente que ya tiene ciertas necesidades básicas cubiertas, entonces puede pasar a cuidarse a sí mismo o solo la gente que tiene plata puede darse las vacaciones en la playa y cuidarse. Y realmente, digamos que ir a la playa es una forma de autocuidado para mucha gente, pero no es la única forma que hay de cuidarse. Y hay muchísimas formas de cuidarse que no dependen del dinero que uno tenga ni dependen del momento en el que esté. O sea, hay muchas herramientas y hoy queremos compartir algunas sencillas que cualquiera puede hacer, ¿verdad? Entonces, el autocuidado no necesariamente es un lujo, más bien es una necesidad y es algo que tenemos que ir incorporando dentro de nuestra mente, de nuestro entendimiento de este tema de qué es estar saludable, qué es tener bienestar, y el autocuidado empieza por ahí para nosotros. Bueno, parte importante de abordar este tema, ¿verdad?, es entender también el estrés, ¿verdad? El estrés es una reacción fisiológica, ¿verdad? Es una reacción de nuestro cerebro ante un reto, ante una amenaza, ante un cambio. El cerebro reacciona y por ende reacciona el cuerpo, ¿verdad? Entonces,
Lograr entender el estrés y, como estaba diciendo Ivo, que es vernos más integralmente, nos va a ayudar a poder atendernos más integralmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El estrés se vive en el cuerpo, ¿verdad? Físicamente, hay personas que tienen problemas digestivos, hay personas que tienen dolores de cabeza o migrañas, sudoración, problemas para dormir, problemas de dolor de espalda, dolor de cuello, ¿verdad? O sea, se siente físicamente hablando. Ahora, el comportamiento, hay un nivel o un grado de estrés en el que es productivo, ¿verdad? En el sentido que tal vez hay un poquito de estrés que me va a hacer a mí querer llegar a alguna meta o querer cumplir con algún proyecto o querer hacer algo así. Lo que pasa es cuando esos niveles de estrés sobrepasan, incluso ya afectan nuestros comportamientos, ¿verdad? Ya son a veces personas que podemos ver que empiezan a usar sustancias, ¿verdad? Por los niveles de estrés, que a veces se duerme demasiado, a veces hay desorganización mental o del espacio también, a veces los extremos de la alimentación, ¿verdad? O se come demasiadísimo o se deja de comer, entonces afecta la manera en que yo me comporto, ¿verdad? Mis conductas. Y luego también la parte de los sentimientos, ¿verdad? Todo mundo experimenta el estrés de formas distintas, ¿verdad? Y eso también es algo muy importante que queremos que hoy lo tengan en consideración. No es lo mismo, ¿verdad? Y uno va a sentir el estrés igual que yo. Tal vez tengamos cosas en común, ¿verdad? Tal vez lo sintamos en ciertos momentos similar o hay ciertos estresores, ¿verdad? Que nos provoquen ciertas reacciones, pero siempre es muy personal de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentimientos hay asociados? Bueno, hay gente que se pone ansiosa, a veces hay tristeza, a veces hay irritabilidad, hay personas que les cuesta concentrarse, ¿verdad? Entonces, bueno, entendiendo esta parte, ¿verdad? Como viendo cómo se expresa el estrés, ¿verdad? En mi cuerpo, también es importante que lo veamos en estas tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, los pensamientos es ese diálogo interno, es lo que yo me digo internamente, es esa cadena de pensamientos que se detonan a veces y a veces cuesta frenarlos, pero bueno, esa es la parte de los pensamientos. Luego tenemos esos sentimientos, ¿verdad? Lo que estaba mencionando, que son reacciones que pueden ser fisiológicas, físicas, sensaciones físicas o emocionales, ¿verdad? Sentimientos que surgen a raíz de retos, cambios, o cosas que son estresantes para mí. Y luego los comportamientos, que son ya esas acciones que tomamos o las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué es la idea? Verlo como una triada, no pasa lineal, no pasa una, después la otra y de último la tercera, sino que una puede detonar a las demás, ¿verdad? Entonces puede ser que algo que yo haga, un comportamiento, va a detonar esa cadena de pensamientos o esas sensaciones físicas o emocionales, ¿verdad? O puede ser que a raíz de algo que yo siento física o emocionalmente, voy a actuar de cierta forma y voy a pensar ciertas cosas. O puede ser que a raíz de un pensamiento que me surja, ¿verdad? Ante una situación, un reto o algo así, voy a sentirme de cierta forma y voy a comportarme de cierta forma. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Para contextualizarlo un poquitito, ¿qué puede ser? Bueno, me tengo que volver a la escuela, ¿verdad? Tengo que volver a dar clases o al colegio, ¿verdad? Ese es mi pensamiento, tengo que volver. ¿Qué siento? Puedo sentir tensión, puedo sentir ansiedad, ¿verdad? Pues, ¿qué hago? Bueno, puede ser que me empiece a sentir tensa la espalda, lo que estábamos hablando, dependiendo cómo lo sienta yo, entonces voy a comportarme de esa forma. ¿Y qué es lo que pasa también? Que esos pensamientos a veces se vienen como por olas, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que volver a la escuela, ¿y qué pasa si los alumnos no siguen los protocolos? ¿Y qué pasa si me enfermo? Y entonces, ¿verdad? Entonces, esta parte de los pensamientos empieza a crecer y va a ir afectando las otras dos componentes. Y puede pasar de la otra forma también, ¿verdad? Puede ser que al sentirme yo de cierta forma desencadene un montón de comportamientos. Y es importante también tener presente que el no accionar también provoca sentimientos y pensamientos. Tal vez yo no estoy haciendo nada, no tengo una conducta, pero eso en sí solo también crea pensamientos en mí y sentimientos o sensaciones de igual forma. Ahora, estas dos palabras, ¿verdad?, se usan intercambiablemente, la ansiedad y la preocupación. ¿Y qué es lo importante? Pues lo importante es entender que la ansiedad
es un sentimiento, es una respuesta fisiológica del cuerpo, ¿verdad? Mi cerebro percibe algún peligro, percibe alguna amenaza y por ende reacciona, ¿verdad? Y se pone en este estado de alerta que provoca esta ansiedad. Es un sentimiento, es una sensación, ¿verdad?, del cuerpo. Ahora, la preocupación es un pensamiento, ¿verdad? Entonces, son esta cadena de pensamientos que estaba hablando o estos juicios de valor que también pasan mucho por mi mente, que también puede ser a raíz de un evento que me provoque ansiedad, pero tiene que ver mucho como con ese diálogo interno del que estaba mencionando antes. Esas palabras que me digo a mí mismo, ¿verdad? O a mí misma. Entonces, sí es importante diferenciarlos de nuevo con la perspectiva de querer atenderme, ¿verdad?, de la mejor manera y poder autocuidarme de la mejor manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante saber? Que se pueden experimentar juntos o se pueden experimentar por separado. Yo perfectamente puedo estar preocupada por algo y no sentir esa ansiedad, ¿verdad? O puedo sentirme ansiosa, general, ¿verdad?, generalizado en el cuerpo y no estar preocupada exactamente por algo. Ahora, ¿qué tienen también? La ansiedad usualmente es más generalizada, se siente más general en el cuerpo, mientras que la preocupación tiende a ser más específica, ¿verdad? Yo no me preocupo casi que en general por algo. Yo estoy preocupada por volver a la escuela, o estoy preocupada por tener que cumplir con la educación híbrida, o estoy preocupada por atender lo que tengo que atender en mi casa y atender mi trabajo, atenderme a mí, ¿verdad? Entonces, sí hay una diferencia. Y usualmente estas preocupaciones, como les estaba mencionando, se experimentan en la mente, ¿verdad? Es esa cadena de pensamientos. Y la ansiedad, de nuevo, se experimenta más en el cuerpo. Ok, entonces, siguiendo esta línea, es muy importante también para nosotros que reflexionemos un poco sobre lo que ha estado pasándonos últimamente, ¿verdad? La situación actual de la pandemia, los cambios, la incertidumbre, todas las emociones que esto ha generado, ¿verdad? Y que nos posicionemos ahí. Y que reconozcamos un poco el impacto que esto ha tenido y está teniendo en nosotros, las implicaciones a nivel, ¿verdad?, mental, a nivel emocional, a nivel de comportamiento, todo esto que estaba diciendo Valeria, que como que sucede de manera interrelacionada, y podamos, de alguna manera, voy a hacer una palabra un poco rara, pero honrar eso, ¿verdad?, que nos ha estado pasando y poder reconocernos como humanos que estamos viviendo situaciones complicadas. Y no tiene que ver solo con la pandemia, tiene que ver con la profesión que tenemos, tiene que ver con situaciones familiares que podemos estar atravesando, tiene que ver con un mundo un poco convulso, complicado, con un sistema político en el que está, ¿verdad?, con todo lo que nos ha estado pasando, pandemia más, pandemia menos, pero somos seres humanos y antes de ser docentes, antes de ser abogados, antes de ser químicos, antes de ser papás, hijos, lo que sea, somos seres humanos y tenemos que reconocer eso y tenemos que honrarlo, digamos, y valorarlo. Y ahí es donde empezamos a hablar un poco de esta toma de conciencia de nosotros como personas que necesitamos velar por nosotros mismos y cuidarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Y desarrollar destrezas para seguir haciéndolo si ya lo hacemos o empezar a aprender a hacerlo si no lo hacemos muy bien, digamos, o no nos han enseñado. Entonces, queríamos compartir con ustedes el trabajo del centro, digamos que la traducción sería el Centro de Mentes Saludables, el Center for Healthy Minds de la Universidad de Madison, Wisconsin, que es una universidad, es un centro, digamos, de investigación pionero en todo lo que tiene que ver con neurociencias y con bienestar, ¿verdad? Entonces, ellos estudian la neurociencia del bienestar, lo cual es muy útil para nosotros. Y ellos lo que dicen es que el bienestar no es algo estático, no es una cosa estática, sino que es un conjunto de destrezas o de habilidades que se pueden aprender y que se pueden practicar y que se pueden cultivar con el tiempo. Entonces, estas son muy buenas noticias, porque como les decía, si no tenemos buenas habilidades de autocuidado, no significa que ya no las tuvimos, significa que podemos desarrollarlas. Y lo que ellos han identificado después de décadas de investigación es que, digamos que hay cuatro áreas o cuatro pilares del bienestar que contribuyen a sentirse bien, a estar bien, las cuales se pueden entrenar, como les decía, y además se pueden medir de manera científica. Ellos tienen escalas, tienen investigación, tienen documentos, digamos, donde uno puede medir el nivel de bienestar
digamos, objetivo en base a estos cuatro pilares que, de los cuales les vamos a hablar antes y después de ciertas prácticas, ¿verdad? De ciertas, sí, de ciertas prácticas. El desarrollo, la destreza se puede medir. Entonces, el primer pilar, conciencia. Conciencia, digamos, que puede ser entendido como esa capacidad de saber lo que está pasando en el presente, o lo que está pasándome en el presente. Es una atención enfocada y flexible al entorno externo, al ambiente, pero también al entorno interno, ¿verdad? A las señales físicas, mentales, emocionales, a las sensaciones corporales, a los pensamientos, a los sentimientos, a todo esto que estaba hablando Valeria antes. El poder saber que esto me está pasando, poder saber que estoy teniendo un pensamiento X o que estoy experimentando una sensación X en el cuerpo o una emoción X, nos ayuda a tener una mejor comprensión de nosotros mismos, de cómo funcionamos y de lo que necesitamos. Eso es muy importante, de nuestras necesidades. Y nos ayuda también a poder hacer una pausa y escoger una respuesta en vez de nada más reaccionar. Porque yo creo que aquí todos sabemos la diferencia, hemos vivido en carne propia la diferencia entre responder de una manera pensada, tranquila y consciente versus nada más reaccionar de una manera instintiva y fuera de control un poco, ¿verdad? Los resultados son muy diferentes para uno y para el ambiente en el que uno reacciona. Entonces, esta conciencia nos permite monitorear nuestra atención, nos permite monitorearnos a nosotros mismos y también saber qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo en este momento que pongan atención a sus cuerpos, que traten como de conectar un poco con las sensaciones de sus cuerpos en este momento, donde están sentados o acostados o como sea que estén, y que traten de notar las sensaciones que son más evidentes, para algunos será muy fácil hacer eso. Para algunos será muy, muy evidente algunas sensaciones que tengan en el cuerpo. Para otros, tal vez no tanto. Requerirá un poquito más de práctica y más habilidad o más tiempo quedarse ahí con el cuerpo y tratar de sentir. Entonces, esta destreza, por ejemplo, a nivel física, que lo estamos implementando físico en este momento, estamos practicando conciencia física, es algo que se puede mejorar. Si no tengo tanta conciencia de lo que pasa en mi cuerpo, va a ser un poco difícil saber qué siento y saber qué me pone cómodo, qué no me pone cómodo o cómoda, y también va a ser difícil qué hacer con eso. Entonces, es algo que se puede practicar. Ahora, la segunda, conexión. La conexión, que es el segundo pilar, tiene que ver con este sentimiento de afecto y cercanía que tenemos hacia las personas cercanas, ¿verdad? O hacia las personas importantes en nuestra vida, pero también tiene que ver con cómo conectamos con personas a nivel general, ¿verdad? Y tiene que ver con el desarrollo de la empatía, con la compasión, con cómo nos vinculamos de manera saludable, si nos estamos vinculando de manera saludable o no, si las relaciones que tenemos son saludables y nos generan bienestar, o si las relaciones que tenemos más bien nos generan malestar y son relaciones, como esa palabra tan famosa ahora, tóxicas, ¿verdad? O relaciones que no son las mejores para nosotros. Todo eso tiene que ver con conexión. Conexión tiene que ver también con el reconocimiento de esta humanidad compartida, de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y de que a veces no pareciera, ¿verdad? A veces vemos comportamientos en personas que son chocantes, pero si adoptamos una, digamos, si nos abrimos a la posibilidad de que esta persona no lo sabe hacer mejor y está tratando de ser feliz igual que yo y está tratando de no sufrir y está tratando de satisfacer sus necesidades, por ahí tal vez la perspectiva cambia y la forma en que nos conectamos con esa persona también puede cambiar porque nuestra perspectiva, nuestra comprensión cambia. Entonces, conexión tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Con el establecimiento de lazos sociales y con la forma en que nos extendemos, digamos, hacia el ambiente para satisfacer nuestras necesidades y también para nosotros ser de apoyo para otros. El tercer pilar es insight. Insight lo dejamos en inglés porque realmente nos costó encontrar una palabra para traducirla, pero tiene que ver con, tal vez con el punto uno, pero más enfocado a la comprensión, ¿verdad? Tiene que ver como con a un entendimiento de la forma en que nuestras emociones, pensamientos y creencias le dan forma a nuestras experiencias y al sentido de quiénes somos, ¿verdad? Entonces tiene que ver con este tema de identificar las creencias bajo las cuales operamos.
podemos verlo relacionado con los mitos, ¿verdad? También, como son ideas, creencias, opiniones a veces que tenemos acerca del mundo y acerca de nosotros mismos, que no siempre son los más saludables o no siempre están basados también en la realidad. Entonces, tiene que ver con cuestionar y reformular creencias irracionales que sostenemos con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás que a veces pueden estar interfiriendo. Y eso solo se puede hacer con un gran nivel de atención, ¿verdad? Y con el desarrollo de la conciencia también, de poder decir, ah, bueno, claro, yo pienso esto, entonces como yo pienso que esta persona es así, ya yo entro en esta conversación con esta creencia y de alguna manera toda mi creencia embarra o enturbia o filtra la relación, la interacción que yo tengo con la persona. Pero si yo logro entrar con otra creencia o por lo menos con la posibilidad de que mi creencia es equivocada y voy a ver si realmente lo que la persona es y me dice confirma mi creencia o no, si yo entro con esa perspectiva, con esa apertura, puede ser que me lleve sorpresas y puedo ver más allá de solo lo que mi creencia está filtrando. No sé si me explico. Entonces, eso a nivel de pensamiento y a nivel de sentimiento también, ¿verdad? Si yo me siento de una manera y cuando me siento de esa manera, actúo de esta manera y el resultado del comportamiento no es el más saludable, ¿verdad? Si cuando estoy triste voy y compro y paso la tarjeta por 600 mil pesos porque estoy triste y eso me genera cierta felicidad, pero a los 2 días tengo una deuda de 600 mil pesos porque la tristeza me llevó a gastar plata más de lo que tengo, ese comportamiento no es saludable, o por lo menos no me está haciendo bien, porque me imagino que nadie quiere tener una deuda de 600 mil pesos versus poder escoger no tener una deuda. Entonces también esa interrelación entre la forma en que siento, la forma en que pienso y la forma en que me comporto tiene que ver con este tercer punto, con esa interrelación y comprensión de lo que Valeria estaba hablando antes, ¿verdad? Cómo todas las cosas están pegadas y a veces nada más nos comportamos y pasaron cosas antes de las cuales no nos dimos cuenta o reaccionamos de manera automática sin realmente poder escoger la respuesta. Y el propósito, que es el cuarto pilar, tiene que ver con la claridad con respecto a nuestros valores fundamentales y motivación, ¿verdad? La motivación más profunda desde la cual actuamos o el por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Y poder aplicar esta conciencia de estos valores y de esta motivación profunda, poder aplicar eso en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, nos permite alinear justamente el comportamiento nuestro con lo que para nosotros es importante en cada momento. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes por qué se hicieron maestros, por qué son docentes, cuál fue el propósito, ustedes, ¿verdad?, podrán tener un propósito muy grande y muy noble y ayudar y contribuir con la educación de los niños y Costa Rica y ser personas que influyen de manera positiva en los niños. Y, ¿verdad?, eso es un propósito muy grande, muy noble, pero muy grande, muy amplio. Y está bien, es un tamaño el propósito, pero hay propósitos pequeños también y hay formas de entrar en relaciones todos los días con nuestro propósito en mente también o con propósitos más pequeños. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ven dentro de, no sé, más tarde, en una relación complicada, tienen que hablar con una persona que es complicada y entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que salga de esta comunicación? Yo sé que esta persona no me cae bien, yo sé que esta persona es complicada, hemos tenido problemas, pero ¿qué quiero yo en esta relación? Por lo menos ahora, en este momento, en esta interacción puntual, ¿qué quiero? Ok, quiero no perder el control. Okay, entonces, ¿qué hago para no perder el control? Entonces, bueno, respiro, tengo mis técnicas o mis estrategias, o soy empático, o escucho mejor, ¿verdad? Escucho en vez de hablar. Entonces, estar conectando con lo que para uno es importante, lo más posible, le da a uno una sensación de que está teniendo y llevando la vida que uno quiere llevar. Pero si uno no tiene claro el propósito que uno tiene con respecto a sus relaciones, su vida, su futuro, su profesión, es más fácil que el ambiente y los estímulos ambientales externos y ajenos a uno se lo lleven como con la corriente. Si usted tiene un propósito, usted tiene claro un norte hacia dónde va y esa conciencia le permite actuar hacia ese lugar. Pero si usted no tiene el propósito claro, el ambiente va a escoger el propósito o va a escoger la dirección por usted y puede ser que usted no se sienta bien con esa dirección. Entonces, nos genera también oportunidades para crecer, nos genera oportunidades para conectarnos con lo que para nosotros es importante y nos ayuda a poder llevar la vida de una manera más cercana a la que queremos. Bueno.
Ahora vamos a ver las categorías de autocuidado, ¿verdad? Tradicionalmente, ¿verdad? Yo creo que se ha conceptualizado el autocuidado más enfocado a la parte física, ¿verdad? Sin embargo, en la línea en la que venimos hablando hoy yo del el ser humano como ser integral, ¿verdad? Vemos seis categorías de autocuidado, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con estas cuatro dimensiones que estaba hablando Ivo, ¿verdad? Vamos a ver. Si empezamos por la parte física de lo que conocemos, ¿verdad? La salud física, lo que como, ejercitarme, dormir bien, permitirle al cuerpo relajarse, ¿verdad? Esta toma de conciencia que hemos mencionado varias veces es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo logro sentir mi cuerpo tenso, ¿verdad? O yo logro percibir sensaciones en mi cuerpo de incomodidad o de dolor incluso, es importante llevar la atención a esto y ver cómo puedo ocuparme de esta parte, ¿verdad? ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Lo que comemos definitivamente alimenta nuestra energía en el día, ¿verdad? Entonces puede ser que yo me sienta con poca energía, entonces tal vez revisar cómo estoy cuidando esa parte de mi cuerpo. La salud ocupacional en este último año que nos ha tocado trabajar sentados, ¿verdad? Ha sido un cambio muy importante en esta profesión, ¿verdad? Usualmente los docentes y las docentes estamos de pie o nos estamos moviendo, no se está uno sentado todo el día. Entonces, ahorita incluso que muchas escuelas están de forma híbrida, esta parte es muy importante, ¿verdad? ¿Qué silla estoy usando? ¿Cómo? ¿A dónde estoy sentado? ¿Cómo tengo la pantalla enfrente mío? ¿Me cuido con anteojos del reflejo, ¿verdad? Entonces, son cosas o cambios que podemos atender para poder cuidar de esta parte, ¿verdad? Ivo lo mencionó ahora, la respiración es una de las herramientas que tenemos todos, ¿verdad? Que es un poquito más, la más subestimada, diría yo. La respiración realmente y científicamente ya hay investigaciones, ¿verdad? Que lo prueban, el efecto que tiene positivo en el cuerpo, en el cerebro, en el aprendizaje, en la concentración, en la salud física, ¿verdad? Entonces, el tomar conciencia de mi respiración, el respirar si necesito sentirme diferente o poder traer mi cuerpo, digamos, a sentir un poquito más de relajación es importante, ¿ok? La dimensión espiritual, ¿verdad? Tiene que ver un poquito con una toma de perspectiva, ¿verdad? Es el sentirme conectado a algo más grande que mi mundo inmediato, ¿verdad? Que mi metro cuadrado, como decimos nosotros. Tiene que ver, digamos, si yo practico una religión, un credo, ¿verdad? El rezar, las personas que meditan, el conectarse con algo más, el hacer una caminata, el conectarse con la naturaleza, ¿verdad? Es esa parte de ver y tomar esta perspectiva de que hay algo más allá que solo mi situación, ¿verdad? Y solo mi metro cuadrado, sino que me puedo conectar con cosas que son más grandes que yo. Okay. La parte práctica tiene que ver con hacer cosas que nos traen alegría, paz o tranquilidad, ¿verdad? Y son acciones que nos hacen sentir mejor. Y esto, como decía Evo al principio, no nos imaginamos que tiene que ver con, ¿verdad? Acciones grandísimas o caras o que implican algún tipo de gasto, ¿verdad? Incluso porque la idea de todas estas dimensiones es que son herramientas que tengo en mí, ¿verdad? Es una toma de conciencia mía, ¿verdad? Que puedo decidir tener comportamientos y conductas para estar mejor. Esta parte práctica tiene que ver con priorizar, con esa toma de conciencia y ese insight que hablaba Ivo de las cosas o de las cosas que me pueden estar afectando y cómo puedo darme permiso de atenderme y escoger acciones que me hagan sentir mejor. Y vamos a ver, un ejemplo muy, muy, muy sencillo puede ser mi escritorio. Puede ser que a mí me dé paz y tranquilidad que mi escritorio esté limpio y ordenado y me siento a trabajar con otra mentalidad cuando yo tengo mi escritorio o mi espacio de trabajo de esta forma, ¿verdad? Puede ser que si yo llego, está desordenado, está sucio, ya yo empecé mi día de otra forma. Entonces, este tipo de acciones así, ¿verdad? De sencillas, son autocuidado. Esa toma de conciencia es autocuidado, darme cuenta de cositas que puedo hacer en mi casa, en el trabajo, que me van a dar paz y tranquilidad. La parte mental, ¿verdad? Tiene que ver con esto de los pensamientos, ¿verdad? Que mencionábamos los dos antes, y el no juzgarlos, ¿verdad? El que los pensamientos puedan venir e irse sin tener ni que bloquearlos. No, ya no voy a pensar en eso. No, es que ¿para qué voy a pensar en eso? ¿Verdad? Y de pronto el pensamiento que no queremos tener se repite y se repite y se repite y en lugar de no pensar en eso, terminamos pensando en eso un montón,
¿verdad? O el tener un pensamiento y alimentarlo, ¿verdad? Entonces, voy con el ejemplo que había dado antes. Me toca ir al colegio o a la escuela. ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y si no puedo usar la mascarilla? ¿Y si no la aguanto? ¿Y si me da susto? ¿Y si me...? Entonces empezamos a alimentar un pensamiento, ¿verdad? Entonces esta parte mental tiene mucho que ver con dejar que los pensamientos lleguen, reconocer los que están ahí, que tal vez es algo que me esté produciendo ansiedad o que me esté produciendo preocupación, pero no alimentarlos, hacerlos más grandes, ¿verdad? Entonces sí, es una introspección, es ir un poquito adentro y escuchar esa voz interna, escuchar ese diálogo interno que tengo conmigo misma o conmigo mismo. Y lograr, ¿verdad?, tener un balance entre esto. También tiene que ver con poner límites. Y esta parte a veces es un poco difícil, ¿verdad? Porque tiene un grado, para algunas personas tiene un grado de culpa. ¿Y por qué? Porque puede ser que yo llegué a mi casa y tal vez yo vivo con mi familia, ya sea que tenga hijos o hijas, o tengo pareja, o vivo con mis papás, o tengo hermanos, ¿verdad? Y poner límites es tan sencillo como poder decir, necesito 5 minutos sola. Sola, nadie me hable, no, ¿verdad? Y muchas veces pasa que esto crea culpa, ¿verdad? Cuando lo que estábamos diciendo al puro principio realmente es poder cuidarme para poder atender a los demás mejor, ¿verdad? Si mis hijos me necesitan o si mi pareja o si mis papás o si alguien que vive conmigo me necesita en ese momento, yo lo voy a poder atender mejor si yo pongo esos límites para cuidarme mentalmente, tomarme ese descanso y volver a balancearme esa voz interna, ¿verdad? Y poder atender a la persona. Y esto aplica no solo en lo personal, en lo laboral también, como Ivo decía, ¿verdad? Esa toma de conciencia ante una situación que tal vez no es como que yo le puedo decir a un compañero de trabajo, ¿verdad? No, no me hable o algo así, pero le puedo decir también 5 minutos porque tal vez esa interacción yo sé que me va a provocar tal vez algún estrés. Entonces, esto es autocuidado, de nuevo, ¿verdad? Lo hemos repetido, pero realmente es esa toma de conciencia. La parte emocional. Este bienestar emocional es entender esas emociones en lugar de suprimirlas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, va un poquito de la mano con lo que estaba mencionando de los pensamientos. Igual pasa con las emociones, ¿verdad? Entonces, lo ignoro, ¿verdad? Reprimo, no, no, yo no estoy estresada, no, no me siento, no me siento ansiosa, no me siento, ¿verdad? No me siento... X. Lo importante de reconocer las emociones es que nos permite experimentarlas y al poder experimentarlas nos permite atenderlas. Y el ir creando esa pequeña caja de herramientas para poder atenderlo. Entonces, sí, bueno, sí, estoy enojada o estoy furiosa, ¿qué voy a hacer? No me quedo nada más con el enojo a flor de piel porque si no, de nuevo, pasa esa conducta, ¿verdad? Como hablábamos de la triada, en donde tal vez, como decía Ivo, voy a reaccionar de una forma más impulsiva que no me va a traer bienestar, ¿verdad? Entonces, entender mis emociones, aceptar mis emociones para poder canalizar estos sentimientos de la mejor manera. Tiene que ver también con buscar ayuda. De pronto es ayuda profesional o de pronto es... Hay personas muchas veces que tenemos que nos ayudan como a centrarnos, ¿verdad? Tal vez no necesariamente es un familiar, tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es personas que hemos conocido a lo largo de la vida, que son personas que hemos identificado o que ahorita tal vez pensándolo y tomando esa conciencia decimos, sí, mira, esta persona me ayuda a centrarme, ¿verdad? O me ayuda a calmarme o me ayuda a poder canalizar estas emociones que de pronto surgen de una mejor manera, de una manera más saludable, ¿verdad? Siempre está el poder del todavía, ¿verdad? Sobre todo en este último año y en esta situación actual mundial, ¿verdad? El poder del todavía creo que es de los más poderosos. Todavía no podemos hacer X. Ahora, el año pasado decíamos, todavía no podemos volver a las aulas, ya estamos en las aulas, todavía no podemos tenerlos a todos juntos, todavía no podemos abrazar a nuestros alumnos, ¿verdad? Todavía hay una serie de cosas que no podemos hacer, pero es todavía, eventualmente lo lograremos hacer. Y es esta parte de cambiar, ¿verdad? La perspectiva y la manera en que vemos de pasar de, es que cómo extraño tal cosa, ¿verdad? Cómo extraño poder abrazar a mis alumnos, a qué emoción o qué espero poder hacer esto en el futuro, ¿verdad? Entonces, aunque parezca sutil, tiene un efecto en nuestro autocuidado, ¿verdad? Como yo me hablo, como yo me digo, como les mencionaba antes, como una tiene que ver con la otra, entonces como yo me hablo, yo me digo, también va a afectar lo que yo voy a sentir. Esta parte social tiene que ver con la relación con los demás, ¿verdad? ¿Qué relaciones estoy teniendo que me traen alegría, ¿verdad? Que me traen bienestar, que me traen paz o que me traen tranquilidad.
cómo estoy interactuando con los demás en estos momentos que, ¿verdad?, que estamos con las burbujas, ¿verdad? Puedo hacer algo con mi burbuja que me va a traer tranquilidad y paz. Y de nuevo, no estamos hablando, como decía Ivo, de irme de viaje o de irme un fin de semana a la playa. Si se puede, pues por supuesto, pero y si es algo que va a traer felicidad a mí, hay gente que no. Si es quedarme en mi casa y disfrutar de un almuerzo bonito con mi familia, o para mí mismo, ¿verdad? O para mí misma también, ¿verdad? Entonces es esta parte que es el tomar conciencia de mi interacción con los demás. Y aquí también viene la parte como de servicio, el poder hacer algo por alguien. Y tiene, trae muchísimo, muchísimo bienestar el poder sentir que yo estoy ayudando a alguien. Es parte de esa conexión. Tal vez no tiene que ser alguien cercano a mí, pero yo identifique que alguien necesita ayuda con algo, ¿verdad? Ya sea laboral o ya sea ayudándolo con su familia de alguna forma o algo así. Ese hacer algo por alguien, ese sentimiento o esa sensación de servicio es parte de ese autocuidado social. Entonces, esta es una tablita que nosotros habíamos hecho de reflexión, ¿verdad? Para poder pensar de qué forma he estado atendiendo estas áreas hasta el momento. La intención, por supuesto, no es abrumarlo, ¿verdad? Sí, de decir, de nada, ¿verdad? Nada. De las seis dimensiones, no estoy atendiendo ninguna, ¿verdad? No es eso. La idea es una toma de conciencia, de reconocer que tal vez sí estamos haciendo más de lo que creemos y poder enriquecer esas prácticas y de que las partes que tal vez o las dimensiones que no estamos atendiendo, tomar conciencia de ellas y poder planear o pensar, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo las queremos atender? ¿Qué son mis posibilidades? ¿Verdad? Entonces realmente es una toma de conciencia de que soy ser humano, de que estas dimensiones existen y de que esta forma me puedo atender para tener un mejor bienestar. Sí, esta tabla es genial y casi no la incluimos, pero por dicha la incluimos porque la voy a, o sea, me la imaginé pegada en la refri de la casa para estar chequeando, ¿verdad? Y justamente lo que dice Vale, no es para abrumarse, pero es para ir desarrollando esa conciencia de mis diferentes dimensiones en donde tengo diferentes necesidades y poder chequear conmigo misma, si estoy atendiendo las necesidades o si tengo algunas que tengo como medio abandonadas o en segundo plano. Entonces es como para que jueguen con ella, no para que se abrumen y se encasillen dentro de las casillas. Ok, entonces a manera de cierre, queríamos recapitular algunas cosas, algunos puntos. El objetivo de este tema, digamos, o de esta intención es simplemente tratar de ser seres humanos lo más balanceados posible, ¿verdad? Regresando a la tabla y regresando a las dimensiones, la salud, el bienestar es integral. Entonces tenemos que acordarnos de eso y atendernos de esa manera. Y la idea hoy también es reflexionar quiénes somos más allá de los maestros, porque a veces nos identificamos muchísimo con el rol que tenemos como maestros, como personas de ayuda, como personas de confianza, y entonces nuestros esfuerzos se orientan a fortalecer eso, a darle forma a eso, lo cual está bien, pero eso tiene que estar contextualizado dentro de un entendimiento más amplio de que antes de eso somos personas. Y en la medida en que estemos balanceados, en la medida en que estemos saludables, entonces vamos a poder ser mejor lo que sea que queramos ser a nivel de rol, de trabajo o de función o de apoyo, si queremos. Entonces es estar regresando a esa humanidad, a esa individualidad que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, pues me metí en el punto 2 de una vez. En la medida en que mejor podamos cuidarnos a nosotros mismos, mejor vamos a poder cuidar a los demás y mejor vamos a poder hacer nuestro trabajo y más efectivos vamos a ser, ¿verdad? Es como paradójico que a veces pensemos diferente. Pensamos que mientras más cosas nos demandemos y hagamos, independientemente de si estamos bien o mal, vamos a ser mejores profesionales, pero es al revés. Entonces ahí es donde también el mito puede cambiar, la creencia puede cambiar y se puede reformular. El autocuidado no es egoísta, como ya hemos visto. Esperamos que después de esta presentación eso quede claro, ¿verdad? No es egoísmo, no es lujo, y más bien es una necesidad. Y en la medida en que nos comportemos así y hagamos las cosas a través de ese entendimiento de que es una necesidad, de que es importante, vamos a poder modelarlo bien para los demás. Los demás van a ver, ah, mira, esta persona es súper buena haciendo esto, es un buen trabajador, es un buen, pero además es una persona
¿verdad? Que espiritualmente no sé qué, que socialmente no sé qué, que físicamente como que se cuida de diferentes maneras, porque se va a ver y se va a modelar automáticamente. No vamos a nada más hablarlo y hacer lo contrario, como pasa en algunas profesiones, ¿verdad? Que dicen, bueno, no fume, no tome, y la persona no practica lo que dice. Entonces, por ahí también borramos inconsistencias. Y queríamos terminar con esta frase de Waylon Lewis, que dice que cuando me cuido a mí mismo, puedo cuidar a otros. Ese es el resumen que queríamos, como la síntesis de todo esto, ¿verdad? Entonces, esperamos que haya quedado claro. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, creo que tenemos un espacio para preguntas. Así es, muchas gracias, don Ivo y doña Valeria, por compartir con nosotros este tema tan importante del autocuidado docente. Seguidamente tendremos el espacio para preguntas relacionadas con esta presentación. Por cuestiones de tiempo, nos es imposible darle lectura a todas las preguntas que nos han hecho llegar. Sin embargo, las preguntas se van a sintetizar para futuras actividades. La compañera Gretel Calvo Méndez leerá las preguntas planteadas por todos ustedes. Adelante, Gretel. Gracias, Laura. Sí, la pregunta sería, más que todo, pedirles algunos consejos, digamos, prácticos, puntuales, para el autocuidado. Bueno, tal vez los dos podemos aportar un poquito a la pregunta. Mucho, creo yo, antes como de poder decirle como cosas más específicas, va a tener que ver con su conciencia de lo que siente su cuerpo, de lo que siente su mente, y de cómo siente usted en estos momentos tal vez ese estrés, ¿verdad? O esta situación o esta ansiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que Ivo esté sintiendo el estrés y yo le diga, ok, puede Ivo, vaya a caminar, vaya, conecte con la naturaleza, vaya, camine, esté afuera, y es algo que a Ivo no le hace alguna diferencia, ¿verdad? Es algo que Ivo dice, pues la verdad es que no me sirve mucho, ¿verdad? Entonces yo empezaría por ahí nada más en esta toma de conciencia y de conocerme, ¿verdad? Cómo estoy sintiendo el estrés, cómo lo vivo. En qué área me está afectando, si tiene que ver con las relaciones que estoy teniendo, si tiene que ver con la parte laboral, y de ahí entonces sí podemos partir, ¿verdad? Si tiene que ver con una parte de cómo me estoy relacionando con las personas, entonces poder tomar conciencia de, ok, ¿será que estoy irritable? ¿Será que estoy un poquito, no sé, más explosiva? ¿Será que más bien estoy triste, no estoy interactuando mucho, me estoy aislando? Entonces, si son este tipo de situaciones, entonces yo puedo decir, ok, voy a ponerme, ¿verdad?, como objetivo, no sé, si me estoy aislando, voy a ponerme como objetivo llamar a alguien para conversar sobre mi situación, ¿verdad? El hablar es algo muy poderoso. Hablábamos de la respiración es algo que logra conectar las sensaciones físicas con los pensamientos y la parte mental y las emociones. Es algo que conecta todo el cuerpo. Entonces, parte de poder atenderme en diferentes dimensiones tiene que ver con la respiración, el poder tomar, no estamos hablando de siéntese media hora a respirar, ¿verdad? Estamos hablando de que puede ser siéntese 2, 3 minutitos, cierre los ojos, respire y tome conciencia de cómo se siente su cuerpo, cómo se siente su mente y cómo están las emociones. Y de ahí poder accionar, ¿verdad?, a lo que queremos hacer o a lo que queremos atender. Muchas veces probablemente tenemos que priorizar, ¿verdad? Tenemos que decir, bueno, ¿qué atiendo primero? ¿Qué hago primero? Porque no podemos hacerlo todo de una misma vez. Pero de nuevo, vuelvo a la toma de conciencia, ¿verdad? Esa toma de conciencia es lo que nos va a indicar por dónde empezar para poder atenderme de la mejor manera. Y bueno, no sé si quieres agregar. Sí, quería preguntar si podíamos devolvernos al cuadro. Sí. Se me ocurren un par de cosas específicas en cada... Claro. Cada voy a compartir. Okay. Bueno, por ejemplo, así como de lo que se me viene, emocionalmente creo que es muy importante aprender a ponerle nombre a las emociones. A veces uno no sabe muy bien qué es lo que está sintiendo y en la medida en que puede ponerle nombre y decir, ok, esto que siento es enojo. No, esto que siento más bien es frustración, ¿verdad? A veces es difícil, por lo menos para mí, a veces diferenciar ambas. Esto que siento es vergüenza.
No, no es vergüenza, es humillación, me siento humillado. ¿Verdad? Es diferente. Ponerle nombre, ser, tratar de ser lo más preciso con respecto a la emoción que uno siente, le ayuda a uno a poder, como decía Valeria, poner la atención, atenderla y tomar la acción que uno necesita para sentirse un poco mejor. Entonces, eso a nivel, por ejemplo, emocional. A nivel práctico, yo siempre le digo a la gente, vea, agende, agende reuniones con usted mismo. Así como usted agenda reuniones con el supervisor, con el colega, con los estudiantes, con el doctor, con todo el mundo, y lo mete dentro de la agenda, haga lo mismo con usted mismo. De 10 a 10 y 20, si tiene espacio, separe ese espacio en la agenda. Sepa que ese espacio usted lo pasa con usted mismo, haciendo lo que usted sea que escoge hacer, ¿verdad? Si es respirando, como dice Valeria, o si es pasando tiempo en el jardín, o si es escribiendo o pintando, si le gusta, algo que usted disfrute hacer o algo que lo conecte con usted mismo y con alguna de esas dimensiones que son tan importantes. A nivel social, yo creo que es muy importante escoger bien con quién uno anda. Y a veces tenemos relaciones con gente que no nos hacen bien, no terminamos sintiéndonos bien después de que nos relacionamos con esa persona. Nos sentimos drenados, nos sentimos enojados, nos sentimos ansiosos, tenemos un conflicto y es como constante, ¿verdad? Los conflictos con la gente cercana son inevitables de vez en cuando, pero hay gente con la que repetidamente uno termina sintiéndose de una manera específica. Entonces, escojan bien con quién se relacionan. Si no se sienten bien después de relacionarse con alguien, tal vez no es la mejor persona con la que deberían estarse relacionando. Entonces, ese es un consejo bastante práctico, me parece a mí. Perdón que te interrumpa, mucho de lo que está diciendo Ivo también, de lo que hemos dicho, tiene que ver con darse permisos, ¿verdad? Darse esos permisos, como decía Ivo, de ese ejemplo de agendar su reunión con usted mismo o usted misma, es darme ese permiso de poder hacer estas cosas, el identificar, bueno, como decía Ivo, relacionarme con esta persona no me trae bienestar. Voy a darme permiso de ir disminuyendo mis interacciones con esta persona, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho también con esa parte. Exacto. Mentalmente, ¿verdad? A nivel de pensamientos, yo creo que también es el tema de desarrollar conciencia con respecto a los pensamientos que uno está escuchando y a los que le está haciendo caso. A veces uno no puede controlar los pensamientos que tiene por diferentes razones. Uno no controla esa producción de pensamientos, digamos, de la producción del cerebro de los pensamientos, pero sí puede controlar con conciencia cuáles cree, cuáles siguen, cuáles engancha, cuáles acoge y cuáles deja ir. Entonces, creo que otro consejo muy puntual sería, prestenle atención a lo que están pensando y a la forma en que se están relacionando con los pensamientos para ver si están enganchándose con los negativos o los que no los hacen sentir bien, un poco como lo que pasaba a nivel social, lo que decía a nivel social, ¿verdad? Escojan con quién están andando, escojan a quién le están creyendo y con quién se están relacionando y tal vez se van a dar cuenta que hay pensamientos en los que a veces se enganchan o se relacionan más de lo que necesitan relacionarse y pueden también generar o escoger otros más positivos, más saludables. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, don Ivo y doña Valeria. Hay un par de preguntas relacionadas al hecho de que las personas docentes ya tienen que volver a las aulas. Hay muchas de estas personas que tienen factores de riesgo. Entonces, preguntan la opinión de ustedes o al respecto y igual darles algunas estrategias. Bueno, ya ustedes han mencionado algunas, pero puntualmente para las personas que tienen factores de riesgo, que de repente van a experimentar más preocupación y ansiedad. Por el hecho de que ya tienen que volver a las aulas. Sí, yo pienso que otra vez que tal vez lo primero es como sentarse a identificar exactamente qué es lo que me está generando la ansiedad. Pero así es el estar en contacto, contagiarme, contagiar a los demás. No sé, ¿verdad? Como que entendemos que hay preocupaciones generales, pero tal vez individualmente hay preocupaciones específicas. Y una vez que podamos identificarlas, podemos pensar en qué estrategia necesitamos hacer para sentirnos un poco más seguros. Yo creo que hablar con, ¿verdad?, los supervisores o el director o el jefe de uno y externar esas preocupaciones y decir, es que me siento así, me preocupa esto, tengo esta gente que depende de mí y no puedo, ¿verdad? Lo que sea el contexto, la situación, identificarlo para poder llegar a una persona y hablarlo de manera precisa y poder decir, ok, haciendo esto tal vez me sentiría un poco mejor o haciendo lo otro me sentiría un poco mejor. Pero otra vez, es que esa conciencia de lo que sucede en uno y de lo que uno le preocupa o necesita o no necesita es clave para poder
escoger una línea de acción adecuada o efectiva. Sí, y bueno, y creo que pasa, tiene que ver también con lo que decía Vale, de poder aceptar las emociones, los sentimientos y decir, de ellas, claro, no me quiero contagiar, está bien, no tengo por qué estar bien con esto, o sea, me siento así y está bien, lo valoro, lo acojo, lo honro, como decía antes, y le doy un lugar y lo expreso y veo a ver qué pasa, ¿verdad? Y qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar y dependiendo de eso, pues entonces tomo un siguiente segundo paso y así. Yo creo que por ahí empezaría yo. Muchas gracias, don Ivo. Adelante, Laura. Muchas gracias, Gretel, por el espacio de preguntas. Agradecemos a doña Valeria Díaz de Univo por su presentación. De igual manera, al Instituto de Desarrollo Profesional por el espacio y el apoyo en la coordinación de la actividad. A todas y a todos ustedes por acompañarnos y hacer realidad este webinario. De esta manera, damos por concluida la actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan todos un gran día. Hasta luego.